Bueno, continuamos con esta segunda parte. Acá voy a hacer una referencia a las producciones artísticas de la época, una de las cuales va a ser el tango. Tango, folletín y sainete. ¿Qué es el folletín y qué es el sainete? Bueno, cuando llegan esa millonada de migrantes, el gobierno nacional se propone de alguna manera homogeneizar el conocimiento a través de la ley 1420. La ley 1420, ¿qué es? Es la ley de educación obligatoria laica. A partir de ahí, desde entonces, fines de 1800, la mayoría de los migrantes, que son analfabetos, tienen la posibilidad de mandar a sus hijos a la escuela. Era una forma de consolidar una nueva identidad. Una fue la escuela, otra fue el servicio militar obligatorio. Desde el año 1902 en adelante se establece un servicio militar obligatorio. Pero después hubo otra forma muy efectiva de hacer conocer la historia del país, que son los folletines. ¿Los folletines qué son? Son un invento de la sociedad de la Revolución Industrial, que es una sociedad ilustrada, una sociedad que lee, o por lo menos empieza a leer, y conoce las grandes novelas, lee diarios y periódicos, pero el folletín es una novela por entregas. Es decir, uno va comprando un diario y periódicamente, puede ser todos los días, puede ser un día de la semana, sale un capítulo de alguna novela o de algún libro de historia. A través del folletín, el Estado Nacional, ¿qué era lo que, y las editoriales, qué es lo que publicaban? Publicaban la historia de Argentina, la historia de los grandes caudillos, novelas generalmente. A partir del folletín de esa novela por entregas, los migrantes podían leer y saber quién fue Rosas, quién fue Urquiza, quién fue Facundo Quiroga. Sí, fue una forma de lectura y también fue una forma de instrucción pública. Tenía mucha aceptación en este nuevo público lector la historia, sobre todo de bandoleros, de contrabandistas. Entonces, generalmente los folletines más seguidos eran aquellos que hacían referencia a Hormiga Negra, que fueran personajes reales. Por supuesto que cuando se escriben novelas se ficcionan. Hormiga Negra, y Juan Moreira. Juan Moreira fue un ícono de los folletines de la época. Moreira era un gaucho, arriero de Navarro, que existió, que el juez de paz del pueblo deseaba a su mujer. Entonces lo que hace es lo acusa infundadamente, lo mete preso para quedarse con la mujer. Moreira, cuando sale de la cárcel, lo primero que hace es coserlo a puñaladas a el juez, que tiene un apellido italiano, y a partir de ahí arranca una larga vida de persecuciones. Moreira, bueno, fue un personaje histórico, una especie de Robin Hood de los pobres de la época. El folletín Juan Moreira tiene altísima aceptación, y bueno, después aparecen en los folletines otros personajes, como por ejemplo Cocoliche. Cocoliche era un italiano que hablaba un castellano completamente atravesado. Bueno, no sé si a ustedes les suena, hablen Cocoliche, ese castellano atravesado por. Era muy común de Cocoliche, soy criollo hasta los caracuces. Bien, y el sainete es algo muy parecido, pero a diferencia de que no es una producción para ser leída, sino para ser vista. El sainete son obras teatrales, obras dramáticas, cortas, generalmente de un solo acto, que narran historias y personajes costumbristas. Y también el sainete más conocido de la época fue el sainete Juan Moreira.
Había un circo, unos, este, músicos, perdón, unos cómicos de la legua, los hermanos Podestá, que bueno, que tienen terrible éxito con el sainete Juan Moreira. Y ahí están viendo ustedes una imagen de una representación de la historia del gaucho Juan Moreira, ¿no? Bueno, pero ¿por qué traemos a colación el folletín y el sainete? Bueno, porque lo que hemos venido estudiando desde el Renacimiento hasta acá han sido expresiones arquitectónicas como son catedrales, son grandes basílicas, son pinturas hechas para los nobles, para los reyes, y también hay expresiones de corte popular, expresiones costumbristas, expresiones donde los personajes son los personajes comunes y corrientes. Ustedes ya saben que hay un movimiento artístico que es el realismo social. Ustedes ya han visto imágenes de El despertar de la sirvienta, Sin pan y sin trabajo, La sopa de los pobres, donde intervienen por primera vez en el mundo de las representaciones las clases subalternas, las clases proletarias, con, bueno, está marcando un contenido que ha cambiado. También las clases subalternas se incorporan al mundo del arte. Bueno, estas son fotos, en su mayoría tomadas de algún folletín o algún sainete. Un simple vendedor de pescados y perdices, un diariero. Bueno, ahora vamos a hablar de los personajes que van a intervenir directamente en esta otra producción popular que va a ser el tango. Y voy a hablar de dos personajes, que es el compadre y es la prostituta. Centrales para ver el desarrollo de esta danza. Vamos a poner este nombre provisorio. Y vamos a ver un espacio que es el espacio donde van a desarrollarse, ¿sí? Que son los Pirigundinis, que son prostíbulos de la época. Bueno, ¿quién es el compadre? ¿Quién es el compadre o el compadrito? Bueno, el compadre es el habitante del arrabal, llamado compadrito, llamado orillero. Lugones lo encorsetaba en un híbrido de gringo, gaucho y negro. Sábato lo define como una mezcla de gaucho malo y delincuente siciliano. Y Leónidas Barletta, que fue un dramaturgo de esta época, que era un intelectual de izquierda, decía que eran degenerados que se negaban a vestir ropas proletarias. Bueno, los orilleros era la gente que vivía en los arrabales, sobre todo en los arrabales de Buenos Aires. Ya hay noticias de orilleros en la Revolución de Mayo. Beruti dice que son. Me río porque hay tanta similitud con la actualidad, ¿no? Que son gente que actúa en desdoro del vecindario ilustrado. Lo cierto es que lo mismo que el gaucho o el indio, el poblador del suburbio recibe el desprecio de las clases dominantes que estaban dispuestas a condenar aquello que fuera diferente, especialmente lo que no tuviera algún sesgo que lo emparentara con Europa. Tiene mezcla de gaucho, tiene gotas de sangre negra, es decir, es un híbrido, es mezcla del sincretismo cultural que se va a dar, del sincretismo biológico que se da, y que lo hace habitar en las orillas de las ciudades. Tal vez el que mejor los ilustra es Borges a través de un libro que se llama Milonga para las seis cuerdas, que habla, bueno, de este personaje que puede ser matarife, es decir, aquellos que en los mataderos matan a las vacas. Puede ser matarife, puede ser carrero, puede ser el que cuartea tranvías, es decir, aquel que tira de a caballo los tranvías que en ese entonces eran de a caballo. Guardaespaldas de algún caudillo político y muchas veces son proxenetas, ¿sí? Que viven de una o dos mujeres. O sea, practican un proxenetismo de baja escala.
Se lo suele ver en los almacenes donde donde se venden bebidas, en los reñideros de gallos, en las cuadrigas donde se corren carreras de caballos o jugando a los naipes en el comité. Viste de negro por su proximidad con la muerte, pañuelo de seda al cuello, botines taco alto, usa cuchillo, desprecia el arma de fuego y tiene un sentido de honor que viene del hidalgo español. Lo mismo que su desprecio por el trabajo. Hay una milonga de Borges que se llama Milonga de Ñó Calandria, ¿no? Quisiera leer algún fragmento para que ustedes vean cómo se configura la personalidad de este individuo. Servando Cardoso el nombre, Ñó Calandria el apodo, no lo sabrán olvidar los años que olvidan todo. No era un científico de esos que usan armas de cuchillo. Perdón, no era un científico de esos que usan armas de gatillo. Era su gusto jugarse en el baile del cuchillo. ¿Cuántas veces en Montiel lo sorprendió la alborada en brazos de una mujer ya tenida y ya olvidada? El arma de su afición era el facón caronero. Fueron una misma cosa el cristiano y el acero. Bajo el alero de sombra o en el rincón de la parra, las manos que dieron muerte sabían templar la guitarra. Fija la vista en los ojos, era capaz de parar el hachazo más taimado, feliz quien lo vio pelear. Y termina, siempre la selva y el duelo, pecho a pecho y cara a cara, vivió matando y huyendo, vivió como si soñara. Se cuenta que una mujer fue y lo entregó a la partida, a todos, tarde o temprano, nos va entregando la vida. Bueno, siempre en esta clase me gusta recitar este poema de Borges porque es la mejor definición que hay del compadrito, ¿no? O sea, se juega en el baile del cuchillo, son una misma cosa el cristiano y el acero, sabe templar la guitarra y después, bueno, la parte metafísica esta de a todos tarde o temprano nos va entregando la vida. Bueno, el compadrito es la mejor síntesis del segmento de sociedad marginada. Resume los siglos de desprecio contra el indio, contra el negro, contra el gaucho. Y cobija los sentimientos maltratados de la población aluvional. Acá hay que aclarar que a los migrantes que llegan a Argentina se los maltrata. Hay toda una literatura, pienso por ejemplo Nuestra América de Carlos Octavio Bunge, En la sangre de Cambaceres, que habla de los migrantes como si fueran seres inferiores, razas descastadas. Bueno, entonces la forma de expresión del compadrito va a ser ¿qué miras vos, no? Es muy común en los carros tirados por caballos algunas inscripciones que dicen, por ejemplo, el que me envidie reviente, donde para este varón hacen fila las mujeres. O sea, son inscripciones que mucho recuerdan a esas partes del Martín Fierro del gaucho agrandado que dice: no pregunto cuántos son, si no vayan saliendo, ¿no? Pero bueno. Ahí el compadrito va a centrar su prestigio en tres cuestiones: el manejo del cuchillo, la destreza para el baile y la sumisión de la mujer que le pertenece como objeto. Cuchillo, baile, posesión de la mujer. Hay un tango que se llamaba Serafín, que es bueno, muestra un compadrito que tiene todas estas virtudes. Cierta vez pierde en una pelea con un ciruja. El ciruja le marca hasta el apellido, o sea, lo llena de cicatrices y le roba la mujer. ¿Qué le pasa al pobre Serafín? El pobre Serafín termina muriendo en una Navidad, un año nuevo. Sucio, enfermo, abandonado, brindando con leche fría. O sea,
Los códigos eran códigos muy, muy fuertes y si vos eras derrotado, lo que te quedaba era eso, morir sucio, enfermo, derrotado, brindando con leche fría. Bien. El orillero es un bailarín nato y acá está la relación con la danza, ¿no? Baila para distinguirse y permanentemente está inventando una nueva figura. Los primeros tangos que se bailan no son esos tangos coreografiados donde hay un 1, 2, 3, izquierda, derecha, para acá, para allá. No. Sino que el tango que se baila es una invención permanente, ¿no? O sea, absolutamente distinto a la forma actual que tenemos del baile, en esas actuales catedrales de sonido, que son las discotecas. Los jóvenes se convierten en una masa amorfa, rinden su subjetividad al medio, ¿no? No se diferencian. El compadrito baila para diferenciarse. Es un baile de autoafirmación, eso lo dice, no lo digo yo, lo dice un teórico que se llama Lázaro Liacho. Forma de ganarle al olvido, baila para comunicarse. Si el compadrito es un hombre de parquedad en la palabra, el diálogo lo establece a través del cuerpo. La palabra impone un ejercicio de distancia. El abrazo en danza es una comunicación del hombre a quien está negada la expresión. Bueno, ¿qué pasa con este óleo de Carpani es fabuloso, ¿no? ¿Por qué razón? Aquí vemos una pareja que es una sola pieza, y como bailaba el compadrito en ese entonces. O sea, los cuerpos pegados, de la cintura para arriba, bailan soldados como si fueran una sola pieza, y solamente se mueven las piernas, ¿no? Bueno, la otra gran partícipe del tango va a ser la mujer. Y acá, bueno, les quiero hacer escuchar un tema de se llama Tortazos. Pancracia, alias de mi cerrugada, vendedora de mis panadas, en el barrio de Panamera, y tu mamá, bueno, de ella, respetemos la final. Quiero verte viejo anduré y un tapado petit, y tenés un infeliz que ya se abusa en francés. ¿Qué hace tres veces? ¿Qué hace, señora? Ramos la vale. Si cuando lo hiciste usted con ese coso del brazo no te arropa un tortazo por no pegarte en la calle. Señora, pero hay que ver corretín de matrona. Si te acordás de Ramona, abonale la piel. No te haga la rasca, güey, del padre de la vida, para comer de mi vida, con tu pinta bacana. Pero si sos más mañana que el tango, la culpacita.
Bueno, acá hay que... Bueno, acá hay que referirnos a la mujer, pero considerando la historia de los sexos en América, considerando la conquista. O sea, a partir de la conquista, la mujer, para el conquistador, pasa a ser un objeto, pasa a ser un objeto. Siempre traigo a colación el ejemplo de Irala, el conquistador que llega a Asunción. Son 50, son 50 conquistadores españoles y en 10 años tienen 5.000 hijos bastardos. O sea, repito, o sea, son es un preñar mujeres al voleo como si fueran vacas. Esto sucede en toda América, ¿no? ¿Y esto qué va a traer a colación? Bueno, va a traer a colación el mestizaje, un mestizaje de dolorosas consecuencias. El mestizo americano es hijo de una violación, hijo de una... O sea, un conquistador con una mujer que ha sido abusada. Y esto va para el gaucho. Bueno, la palabra gaucho, ¿qué significa? Guacho, huérfano. Realmente huérfano de padre. El único anclaje que tiene el mestizo americano con la sociedad es la madre, porque el padre se ha ido. Y se acentúa todo el machismo que ya viene desde épocas, de épocas prehistóricas, una sociedad patriarcal, una sociedad completamente machista. Basta leer cualquier texto de la época, o inclusive toda la gauchesca, toda la literatura gauchesca. Por mujeres no me pierdo, dice un personaje de Ascasubi. Mujer y perra parida no se me acerca a ninguna. Qué sé yo, la más delicada es el viejo Vizcacha, que le aconseja a Fierro no creer en las lágrimas de la mujer. Bueno, lo cierto es que hay toda una tradición machista que se va a acentuar de una manera escandalosa en los tangos, ¿no? Nos cansaríamos de encontrar textos despreciativos para con las mujeres en los tangos, ¿no? Desde lejos se tejuna, pelandruna bacanada, cuando mañana sea descolado mueble viejo. Hay un tango que se llama Carne de Cabaret. Carne de Cabaret. La lista sería interminable, ¿no? Inclusive hay tangos que, bueno, hoy en día están enterrados porque estamos viviendo una revolución de género, pero hay un tango que se llama Mi Papito, donde la mujer le pide por favor a la pareja que le pegue. Mi papito, mi papito. Yo quisiera que me dejes de ambulancia, mi papito, por favor. Bueno, si una mujer goza de juventud y buen pasar, el hombre le dice, mañana te quiero ver. Y constantemente le está recordando, tu cuna fue un conventillo alumbrado querosén, ¿no? Bueno, un instrumento de goce antes que un ser. La mujer quedó limitada a dos sitios, la casa y el burdel, el prostíbulo. Esto estamos hablando de los primeros de este periodo, porque del 20 en adelante, bueno, el papel de la mujer va a ser otro, ¿no? Pero bueno. Y acá aparece el otro escenario de esta cartografía que le da lugar al tango, que es el prostíbulo, el piringundín. ¿Sí? Bueno, lo que están viendo ahí es un queco. Un queco es un prostíbulo de campo, ¿no? Ese es un dibujo de ¿cómo es? De mediados de 1800. Perdón, no, es un grabado de fin de 1800, pero ¿qué es lo que vemos? Bueno, vemos todos los gauchos esperando esperando ingresar a
a tener sexo con la mujer. En la puerta aparece la mujer, que es la, seguramente la, la administradora del queco, ¿no?